Y esta noticia es preocupante, pues se hallaron tubos, jeringas, agujas y otros residuos hospitalarios en las playas del Callao y Lima Norte. Según la ONG Vida, estos residuos fueron encontrados en una playa de Santa Rosa y el balneario Márquez durante una jornada de limpieza a cargo del INPE. Los sentenciados a labores comunitarias y ciudadanos voluntarios también hallaron botellas con amoníaco, un químico que puede causar lesiones graves a la piel e incluso la muerte si entra en contacto con la piel. En total se recolectaron más de 7.000 kilos de basura en 12.000 metros de playa, de los cuales 700 metros eran utilizados como vertedero de residuos hospitalarios. El día de hoy estamos en la playa de Costa Azul. Hemos encontrado estas muestras que ustedes ven aquí, que son tubos en los cuales se toman muestras. Hemos encontrado varios de ellos de diferentes colores, como pueden ver. En la zona de las playas de las cuevas. También se han encontrado jeringas con capuchón y jeringas solas, frasquitos de ampollas, pastillas, un equipo de colección de prevención para tomar muestras, que vienen los frasquitos de ensayo y lo que son por dentro unos hisopos grandes en el cual se hace la muestra. Continuamos con la limpieza de playas acá en Playa Grande de Santa Rosa. Estamos con los voluntarios que continuamos. Estos son elementos bioquímicos, son productos biomédicos contaminados. Si ustedes ven acá, pueden observar que tenemos estos viales con contenido aparentemente de sangre o de qué otra muestra debe ser. Tenemos tubos de ensayo con muestras de medios de cultivo que tienen gran cantidad de contaminantes, probablemente bacterias, jeringas de descartables que han sido usados, y así en el transcurso de la limpieza vamos encontrando, por ejemplo acá, otra jeringa más. Otro tubo más, y así, acá hay una aguja totalmente contaminada. Entonces, están también frascos de gracias. Acá hay medicamentos que han sido arrojados acá a la playa. El mar los ha botado, frascos de medicamentos, frascos de muestras de orina, de heces. Acá tenemos más cantidad de tubos, incluso hay estas pipetas. El día de hoy estamos en la playa de Costa Azul. Hemos encontrado estas muestras que ustedes ven aquí, que son tubos en los cuales se toman muestras. Hemos encontrado varios de ellos de diferentes colores.